clase, en clase a clase, el NOS, en donde primero vamos a revisar los contenidos, la materia, y después en la segunda parte vamos a realizar ustedes unos talleres que no son evaluados directamente, ya, pero sí contribuyen para que ustedes entiendan bien qué ejercicios están relacionados con la materia que revisamos primero, y por otro lado para prepararse para el control evaluado del que hablamos y que dimos la fecha la semana pasada, ¿ok? Ya. Vamos a apagar el este porque en matemática, tal como lo hablamos, no se usa. ¿Todos lo ven bien? Sí. ¿Sí o no? ¿Prefieren otro? ¿Da lo mismo? Ya. Vea. Veamos si a alguien le incomoda poder ver bien, me avisa. Ya, mira, la materia que vamos a revisar hoy día tiene que ver con... Vamos a dar una repasadita acerca de los conjuntos numéricos. Ya... ¿Alguien se acuerda cuáles son los conjuntos numéricos? Los números naturales. Los naturales, los enteros, ¿cierto? Los cardinales, etc. Entonces, mi letra no es muy buena, pero yo los voy a dictar cuando sean ya texto, ¿ya? Conjuntos numéricos. Con esto vamos a partir. Ya, entonces, ahí por ahí dijeron, los primeros, vamos a poner aquí, son los naturales. ¿Cuáles son los naturales? Del 1 en adelante, ¿cierto? Que normalmente usamos para contar. Esa sería la definición, ¿ya? Números naturales son los que usamos habitualmente para contar y se representan por el símbolo N, ¿cierto? Ahí le hace una cosita más bonita cuando está en el computador, pero en el fondo es N. N son los números naturales y son los que se utilizan habitualmente para contar. Muy raro que uno diga 1, 1,5, 2, no, ¿cierto? Muy bien. Algunos subconjuntos de N podrían ser los números pares. ¿Cierto? Pueden ser los números pares, entre los cuales, ¿cuáles se encuentran? 2, 4, 6, 8. Ya. ¿Cuál es otro? Los impares. Los primos, ya. Vamos a ver primero los impares, que serían 1, 3, 5, 5, 6, 5. ¿Cierto? Por otro lado tenemos los primos. ¿Cuáles son los primos? 2, 5, 2, 2, 5, 7. ¿Cuál es la definición de números primos? ¿Los números pares y los números impares? ¿Los que no tienen múltiplos? No. Sí, los que, no, los que solo son divisibles por uno o por sí mismo. ¿Ya? Pongámoslo aquí. ¿Y el número lo consideraríamos primo? No. ¿No? No. Son divisibles por uno, yo ahí me equivoqué. Por uno y por sí mismo. Cualquier otra división, anota, ah, no, 2, 5, 6. Cualquier otra división, que no sea el 1 y el mismo número, generan números que son decimales. O sea, no es que no los podamos dividir, el 7 sí se puede dividir, solo que al dividirlo nos da 3,5. Por ejemplo, si lo dividimos por 2, ¿cierto?
Ya, pero para que nos dé números enteros y permanezca dentro del universo los números naturales, ¿cierto? Solo puede ser divisible por uno y por sí mismo. Ya. Por otra parte, así como tenemos los números primos, tenemos otro subconjunto, que no sé si se acuerdan, que son los números compuestos. ¿Cuáles son los números compuestos? Todos aquellos que no son primos. ¿Ya? ¿Por qué? Todos aquellos que no son primos. ¿Por qué? Porque en el fondo son divisibles por uno, por sí mismos y por algún otro número. Por ejemplo, el 6. ¿Cómo lo puedo descomponer? 3 por 2, ¿cierto? 2 por 3, lo mismo. ¿Ok? Entonces los compuestos son todos los que no son primos. El universo de todos los que no son primos. ¿El 10 cómo lo puedo descomponer? Por sí mismo. Ya, perfecto. Y entonces este sería el universo de los números naturales. ¿Ya? ¿Cuál entonces? Otro conjunto de números, dijeron por allí delante, los números cardinales. ¿Cuáles son los números cardinales? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, los enteros más es, ¿cierto? Allá, ¿y cómo se denominan los números cardinales? Allá decíamos que al conjunto de números enteros le llamábamos n. Al conjunto de números cardinales, la n. N y un seguido. N y un seguido. ¿Ya, qué otros números tenemos? Los enteros. Muy bien. Los números enteros. Ya. Alguien pudiera decir, oye, pero los números enteros son los números naturales. ¿Cuál es la diferencia con los números naturales? Más el cero y los negativos. Que los enteros incluyen también los enteros negativos y el cero. ¿Ya? Es decir, son los negativos, el cero y los positivos. Es decir, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. ¿Ya? ¿Cómo se denominan los números enteros? Gracias. Z. Muy bien. ¿Ya? Entonces, Z es igual del menos infinito al infinito. N0 es igual, todo ese conjunto. ¿Ya? Nosotros, por ahora, vamos a revisar, además de los conjuntos ya vistos, es decir, naturales, cardinales, enteros, los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Fraccionales. Los fraccionarios, ¿cierto? Gracias. Adelante, pase nomás. ¿Cómo se representa? ¿Cuál es el símbolo que representa los números racionales? La. Entonces se representan por el símbolo Q. Ya, y a diferencia de los conjuntos anteriores, ya no sé si esto lo quieren anotar, se lo dicto. ¿Están todos, van todos ahí o no? Sí.
A diferencia de los conjuntos anteriores, cierro paréntesis, que para cada par de números racionales, coma, la suma, coma, resta, multiplicación y división entre paréntesis sin incluir en esta última al cero. ¿Sin qué, perdón? Sin incluir en esta última al cero. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, primero que nosotros no podemos trabajar las fracciones cuando Q es igual a cero porque es un número indeterminado, ¿cierto? O sea, en las matemáticas de toda la historia de la humanidad no se ha logrado determinar el valor de un número dividido entre cero, ¿ya? No se ha podido demostrar qué resultado puede ser que sea racional, demostrable, qué sé yo, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros tengamos una fracción con un número arriba y un cero abajo, sabemos que eso no existe. Ok. Ahora, existen distintas formas de expresar los elementos de este conjunto. Si bien nosotros, cada vez que sumemos una fracción con otra fracción, el resultado va a ser una fracción, ¿cierto? O sea, siempre vamos a estar trabajando en el conjunto de los racionales. Nosotros tenemos distintas formas de expresar los elementos de este conjunto. La primera, y la que nosotros conocemos o habitualmente trabajamos, es la fraccionaria, es decir, un número representado como fracción. ¿Ya? ¿De qué otra forma podemos representar los números de este conjunto, de los números racionales? Mixta. Con decimales y mixta. ¿Ya? ¿Qué significa mixta o qué significa con decimales? Significa que nosotros resolvemos la operación. Nosotros sabemos que P partido por Q, tal como está puesto ahí, es lo mismo que decir P dividido Q, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces yo lo puedo expresar como fracción o lo puedo expresar así y eso va a llevar a un resultado, ¿ya? Y mixta, ¿qué significa mixta? No lo tenemos muy claro, anotémoslo entonces, ya pongámoslo allí. Entonces, los números racionales se pueden representar de distintas formas, dijimos. Primero, forma fraccionaria, anoten igual la definición, ya forma fraccionaria, dos puntos, y ponemos a continuación, esta forma nos expresa y comillas partes, cierran comillas, de algún entero. Punto seguido. Está formada por un denominador que indica la cantidad de partes en que dividimos el entero. ¿Ya? Cierra paréntesis. Y un numerador
paréntesis. ¿Qué indica? ¿Cuántas de estas partes? Vamos a considerar. ¿Dónde se quedó? ¿Quién? Repito. ¿Numerador? Un numerador, ¿sí? Y después dijimos, abre paréntesis, que indica cuántas de estas partes vamos a considerar. ¿Ya? Ya. La segunda forma es la forma mixta. Ya, dos puntos. Escriben allí. Hay ocasiones. Aquí. Hay ocasiones en que el numerador de una fracción es mayor al denominador. Es mayor al sí. denominador. Punto seguido. En estas situaciones, necesitamos más de un entero. Punto seguido. Se divide el numerador por el denominador. Coma. Del resultado de esta división. Consideramos el cociente como la parte entera, ¿cierto? Y el resto como numerador de la parte fraccionaria que la acompaña. ¿Cuál podría ser un ejemplo entonces de la forma mixta? Dos enteros, tres cuartos, una cosa así. Dos enteros, tres cuartos, ¿cierto? Una cosa así. ¿Y cómo nosotros podemos llevar una fracción a una expresión mixta? En este caso, el numerador. Divide. ¿Ah? Divide. ¿Cierto? Es mayor que el denominador. ¿Cómo quedaría? 10 dividido 3, ¿verdad? Y esto sería 3. 3 por 3, 9. Para llegar a 10, 1. ¿Verdad? ¿Y cómo quedaría expresado esto entonces de forma mixta? 3 enteros, 1 tercio. 3 enteros, 1 tercio. ¿Sí? Está perfecto. 3 por 3, 9, 1, 10. Y para darlo vuelta es 3 por 3, 9. Más 1, 10. ¿Cierto? 10 tercios. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Ya. Entonces, luego viene la forma decimal. Dos puntos. Toda fracción tiene su representación como número decimal. Para obtenerlo,
marcador con el denominador, ¿sí? Es decir, aquí, en este que estábamos viendo aquí, 10 tercios. Teníamos 10 tercios, ¿cierto? Dijimos que dividido 3, entonces 3 cabe en el 10 3 veces, 3 por 3 9, para llegar a 10, 1. Este sería mi resto, ¿verdad? Pero si yo lo quiero dejar como decimal, ¿qué tengo que hacer aquí? Coma y agrego un 0. Y vuelvo a decir, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? 3. 3 por 3, 9, para llegar a 10, 1. Y 0, y por lo tanto, este va a ser, ¿cierto? Periódico. 3,33333, infinito. ¿Ya? Ahora, dentro de la forma decimal, nosotros tenemos varias opciones de resultado. Voy a borrar. Tenemos la forma decimal, ¿cierto? Tenemos decimal infinito, decimales periódicos, ¿cierto? Y decimales semiperiódicos. ¿Cuáles son los decimales? Perdón. Que si es periódico, ya es infinito. Pero aquí faltan los finitos. ¿Ya? ¿Cuál es el decimal finito? ¿Un ejemplo? ¿Ya? Finito. ¿Cierto? Ya vamos a poner los mismos ejemplos que están aquí. 1,5, 1,53, 1,532. ¿Cierto? En el fondo tiene que ver con que los podemos contar. Yo puedo contar cuántos decimales tengo hacia acá y no tienen ningún patrón común. O sea, no es periódico, no es semiperiódico, es simplemente un decimal finito. ¿Cómo puedo representar esto como fracción? El 1,5 con base 10, con base 10, 15 dividido 10. Este 153 en 10. Y este 1532 en 10. ¿Cierto? Ya, perfecto. Tómalo. ¿Cuánto es 1532 dividido 10? Serían 153,2. ¿Dónde me quedaría la coma? Aquí. ¿Cuántos ceros me faltan? Dos. Porque yo tengo que poner cuántos ceros tenga para llegar a la coma. ¿Ya? Aquí es 10 porque hay un número antes de llegar a la coma. Aquí tengo que tener entonces 100. 100 porque tengo dos números antes de llegar a la coma, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y acá 1000. Ahí sí. Perfecto. ¿Ya? Los decimales periódicos. Voy a ponerlo un poquito más abajo. Los periódicos significa que nosotros tenemos no solo un número que se repite infinitamente como el 3. Este es periódico, ¿cierto? Pero también se puede dar el caso en donde tenemos dos números que se repiten infinitamente.
¿Me siguen? Uno cuando dice decimales periódicos, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, pero también puede ser 53, 53, 53, 53. ¿Me siguen? 52, 52, 52. ¿Ya? Claro, se van repitiendo en duplas o tres números son los que se empiezan a repetir siempre. ¿Cómo trabajamos esos números? Vale, que vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, 1,53. Y el 53 periódico, lo vemos arriba. 1,532. Los tres periódicos. Y después vamos a poner aquí 15,32, asumiendo que el 32 es periódico. Ya, esto lo vamos a anotar, ya, para que después no lo olviden, porque yo se lo puedo explicar, pero después, para que lo repasen. Vamos a poner ahí dos puntos. ¿Cómo trabajamos estos números? Ya. Decimales periódicos, ya, son aquellos en que los números después de la coma se repiten infinitamente sin alterar su orden. ¿Ya? Coma, por ejemplo, y ponen este que está aquí, pero pónganle uno. Por ejemplo, 1,333. Punto seguido. La fracción que representa a estos decimales es aquella cuyo numerador es el número escrito, el numerador, es el número escrito sin coma ni línea periódica. Menos la parte entera. Y esto dividido por 999, puntito, puntito, puntito. ¿Ya? 999, puntito, puntito, puntito. Con tantos nueve, como decimales periódicos hay. Y a ver, a leer lo que les acabo de dictar. ¿Qué tengo que hacer aquí con este 153? El número completo. ¿Ya? Dice... color. Dice, a ver. El resto, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice que tienen que hacer? ¿Qué dice que tienen que poner en el numerador? ¿Si está bien? ¿Qué dicen que tienen que poner en el numerador? ¿Cierto? Dice, numerador es el número escrito sin coma, ni, ¿cierto? Nada, o sea, 153 dividido 99. ¿Por qué 99 y no 999? Porque no, todo lo espera, me faltó algo, me faltó. Exacto. Sería 153 menos la parte entera, que es un 1, ¿cierto? Y esto dividido 99, porque tenemos dos números después del decimal, de la coma. ¿Ya? Entonces acá sería 152,
Sí, dividido 99. ¿Ya? Este número es igual a este. ¿Okay? El resultado de esta fracción es igual a este. El otro era 1,532. ¿Cómo sería entonces? 1,532 menos 1 dividido 99. ¿Cierto? Sería 1,531 dividido 99. Esto es equivalente con esto. Y el último, 15,32. Entonces acá nos quedaría 1,532 menos 1, 15. 15 coma. Ay, perdón. Está bien. 15, porque todo el entero que está antes de la coma, disculpen, partido por 99. Perfecto. Ya, y ahí nos queda 1,517 dividido 99. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes encuentren por allí números enteros de esta forma y estemos trabajando en decimales, se les va a pedir convertirlos y ustedes utilizan esta metodología. ¿Ok? Ya. También tenemos otro dentro de lo que es la forma decimal. Tenemos números en donde los decimales son la suya de YouTube. Ya, los decimales semiperiódicos. ¿Cuáles serán esos? Los que tienen solo una parte que es periódica. Nosotros cuando poníamos el 1,3 periódico arriba, todo era periódico. Aquí, después de la coma, teníamos también todo periódico, ¿cierto? Esto significa que tienen solo una parte que es periódico. Por ejemplo, el 1,53 y solo el 3 es periódico. 1,5321 y esto es lo que yo les decía. Se empieza a repetir 321, 321, 321. ¿Ya? 15,3246. ¿Ya? ¿Cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Ya, vamos a anotar allí. Ya, los decimales semiperiódicos, ¿cierto? Son aquellos en que hay cifras decimales que aparecen solo una vez. Demás se repiten infinitamente. Por ejemplo, ya 1,3444. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? 1,3444 que sería 1,3 y el 4 periódico. Punto seguido. La fracción que representa a estos decimales es aquella cuyo numerador
periódica. Menos la parte no periódica del número. Dividido por 999, puntito, 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 ¿ya? 0, ¿ya? 999, 999, 0, con tantos 9. Periódicos hay. Y tantos cero como dígitos no periódicos, como dígitos no periódicos haya después de la coma. Suena más complejo lo que es, ¿ya? ¿Cierto? Ya vamos aquí, entonces, ¿cómo quedaría el primero que tenemos aquí? No periódico, dígito no periódico ahí ya después de la coma. Más abajo. Ya, ¿cómo quedaría? Pero vamos leyendo, ¿qué dice? ¿Qué dice que tenemos que hacer acá? ¿Ya? ¿Qué tenemos que? Anotar completo. Anotar completo el número entre 153. ¿Ya? ¿Qué más dice? Respecto a la parte entera. La parte no periódica. Exacto, no la parte entera, sino que la parte antes, ¿cierto? De que comience antes del periódico. Exacto. ¿Ya? ¿Y después? Dividido por, en este caso, dice, por tanto, 9, ya, dividido por 999, 0, con tantos 9 como decimales periódicos haya. ¿Cuántos decimales periódicos hay? Uno. Por lo tanto, solo ponemos 9. Un 9, ¿cierto? Y después dice, y tanto 0 como dígitos no periódicos tenga el número. ¿Cuántos dígitos no periódicos tiene? Uno. ¿Después de la coma? Uno. Uno. ¿Ya? 9. ¿Sí? Pasemos entonces. Vamos con el segundo. Número entero. Número entero. 1, 5, 3, 2, 1. Menos 15. 15, ¿cierto? Porque sigue siendo la parte antes del periódico. Dividido por. ¿Cuántos 9? 3. ¿Cuántos ceros? 1. ¿Qué hay? Todo el número, 253, 246, menos 1532, ¿cierto? Porque está hasta antes del periódico. Y eso dividido, ¿cuántos 9? 2. 2. ¿Cuántos ceros? 2. Y
Y ahora vamos a ver porcentaje. Ahora, ¿dentro de qué universo de números estamos trabajando? ¿Ya? ¿Por qué vamos a ver los porcentajes acá? ¿Ya? Porque los porcentajes son los números divididos entre 100 en el fondo, ¿cierto? Y nosotros podemos plantear a través de fracciones problemas para determinar porcentajes, ¿ya? A ver, bueno, no creo que sea necesario dictarle esto, pero vamos a ir directo al ejercicio. Si yo tengo dos números, A y B, tengo dos números, A y B, ¿ya? Y les pregunto, ¿cuál es el A por ciento de B? Nosotros lo planteamos en una igualdad de fracciones, en donde yo digo B es mi 100%, ¿cierto? Y yo quiero saber cuál es el A por ciento de B. X A, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve esto después? Cruzado. Es decir, a mí me interesa conocer el valor de la X, ¿cierto? Pero me quedaría, al resolver cruzado, sería 100 por X es igual a A por B. Entonces el valor de X sería A por B partido por 100. ¿Cierto? ¿Todos estamos claros? Ya. Ahora, si yo les digo qué porcentaje es A de B, ¿qué cambia? B sigue siendo el 100%, sí. ¿Cierto? Pero A, ¿cierto? A, y ahora es a X. Esta es mi incógnita, ¿verdad? ¿Y cómo resuelvo eso? B por X ya es igual, era lo mismo, ¿cierto? A por 100. Como me interesa conocer la X, el B pasa dividiendo, siempre pasa por el signo contrario, vamos a dar vuelta esto 100 por A, partido por B, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ya. Y este, digamos ustedes, ¿qué da? ¿De qué número B es el A por ciento? De nuevo nos queda A por X es igual a 100 por B. X es igual a 100 por B partido por A. ¿Ya? Ok. Los ejercicios los vamos a hacer a la vuelta respecto de este tema. Aprovechar de revisar los otros contenidos que van a necesitar. Yo creo que esto ustedes se lo saben súper bien.
Operatoria y hombrera. ¿Ya? Acciones. Lo voy a escribir y se van a acordar. ¿Alguien se acuerda de los axiomas de cuerpo? Lo voy a escribir y se van a acordar del cuerpo. Primero, conmutatividad. Conmutatividad. ¿A qué se refiere la conmutatividad?
nuestros axiomas, ¿cierto? De la operatoria en R, todas cosas que ustedes saben, pero que es mejor que las escribamos por si acaso, ¿ya? Es decir, que A más B es igual a B más A, A por B igual a B por A, que son asociativas tanto la suma como la multiplicación, que siempre va a existir un número que es cero, ¿cierto? Que al sumarlo con cualquier número va a quedar el mismo número, o la multiplicación, que al multiplicar por uno siempre vamos a tener como resultado el mismo número sin alteraciones, y que en el caso de las fracciones, siempre que el A no sea igual a cero, si lo multiplicamos una fracción, un numerador con un denominador que son iguales, el resultado es 1. ¿Ya? Operaciones que podemos realizar con fracciones: suma, resta, multiplicación, división. ¿Cómo se realiza la suma y o la resta cuando nosotros tenemos dos fracciones? 5 dividido 12 más 3 dividido 5. ¿Un denominador común? Se busca el mínimo común múltiplo. Veamos, si es que esto fuera 5 dividido 3 más 4 dividido 3. Sí, 5 más 4. Se lleva 3, ¿cierto? Y 3 en 3 cabe una vez, por lo tanto se repite el 5 de aquí arriba. 3 en 3 cabe una vez, 1 por 4 se repite 4 de arriba y tendríamos 9 de arriba, ¿cierto? ¿Y eso es? 3. ¿Ya? Cuando es igual denominador, no tenemos ningún problema, simplemente se resuelve la operación. Si esto fuera una resta, simplemente aquí cambiamos el signo y se resuelve la operación. Cuando tenemos distintos denominadores, lo que tenemos que hacer es buscar un mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer? Multiplicar los denominadores. Mínimo común múltiplo, máximo común múltiplo. Nosotros, exacto, cuando tenemos números pequeños, lo que tendemos a hacer es multiplicar el uno por el otro, y así nos aseguramos cuando estamos en una prueba igual súper apurado, lo multiplican nomás y se van a la segura de que el resultado al final, al simplificarlo, igual van a llegar a lo que se está pidiendo, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo sería? Díganme ustedes cuál es el resultado. Cuando tenemos que multiplicar fracciones, esto es adición. Multiplicación. ¿Eso se llama adición? Adición. ¿Sí? Sumar. Es lo mismo. ¿Ya? En realidad esto se aplica para la adición y sustracción, que es la resta. Ya, sumé. Entonces aquí podríamos poner como resumen, si los denominadores son iguales, ¿cierto? Se mantiene el denominador. Y se resuelve la operación. De los numeradores.
los denominadores son distintos. Ya, la multiplicación. Si nosotros tenemos un cuarto por 5 tercios, ¿cómo se resuelve eso? No, la multiplicación hacia el lado. Ya, no es cruzado. Cruzado es cuando acá división. Hay un signo igual o es división. ¿Ya? Entonces sería 1 por 5 dividido 4 por 3. Nada más que eso. 4 por 3, 12. ¿Ya? Eso es todo. La multiplicación no tiene ningún misterio. ¿Ya? División. Resuelve la división cruzado, ¿ya? La verdad es que yo en los ejercicios y en los prácticos les voy a pedir que hagan todos los pasos para evitar que ustedes mismos cometan errores, ¿ya? Entonces la forma de resolver esto sería un cuarto por 5 tercios, y eso sería lo mismo que arriba, 1 por 5, ¿cierto? Y 4 por 3, es decir, realizar el paso de la conversión. ¿Ya? Realizar este paso y ahí ponen el resultado, si quieren. No es necesario esta parte, pero ¿ya? Ya. ¿Qué otras cosas podemos realizar con fracciones? Amplificación. ¿A qué se refiere la amplificación? Una consulta ahí en la división. Es un cuarto por 5 tercios, no es por 3/5. No, en la cuando tú, para resolver la división con fracciones, tú tienes que convertir la segunda fracción, invertirla, digamos, y pasa a multiplicación. ¿Ya? Por eso es que se da vuelta. Cambia el signo de división a multiplicación y se invierte. Y ahí uno lo resuelve. ¿Ya? Ya. La amplificación. ¿Cómo podría, en qué consiste la amplificación? Ampliar, de amplificar, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría amplificar este número, 3/4, sin que cambie su valor? Esa es la gracia. Multiplicando un número arriba y abajo. Multiplicando por el mismo número arriba y abajo. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque dentro de los axiomas que vimos, ¿cierto? Dentro de se me fue la palabra, no importa. Nosotros dijimos que siempre un número dividido por el mismo número va a ser 1, ¿cierto? Entonces, si yo esto lo multiplico arriba y abajo, por ejemplo, por 4, no estoy cambiando el valor final, porque en definitiva estoy multiplicando por 1. Y cualquier número multiplicado por 1 no cambia su valor, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría 12 dividido 16, ¿ya? Uno podría decir, ¿y para qué eso? Porque cuando nosotros estemos desarrollando ejercicios en donde a ustedes se les pida disminuir o simplificar una ecuación gigante y ustedes tienen un número que está dividido, una fracción que está dividida por un número más grande, ¿ya? Y que ustedes amplificando pueden igualar las bases, por ejemplo, esto les va a servir, ¿ya? Ok, y ahora al revés, ¿qué es la simplificación? Lo mismo, disminuir pero sin cambiar el valor final del número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos simplificar 48 y 72. ¿Qué tengo que hacer? Dijimos dividir por el mismo número arriba y abajo. ¿Por qué número podría dividir esto? Si uno ve aquí, ambos números son pares. Terminan en números pares. Por lo tanto, al tiro sé que al menos por 2... lo puedo dividir, ¿cierto? Entonces esto sería 24 y 36, ¿cierto? Y
Y esto nuevamente me quedó par, por lo tanto lo puedo volver a simplificar por 2. 12 dividido 18, ¿cierto? Es decir, que otra vez puedo simplificarlo dividiendo por 2. Y me va a quedar 6 dividido 9. ¿Y ahora qué puedo hacer? Por 3, ¿cierto? Simplificar por 3 y me quedaría 2 tercios. ¿Ya? Y si ustedes hacen la división ya completa de 48 sobre 72 y de 2 sobre 3, van a ver que es exactamente el mismo número decimal. ¿Ya? Y lo último, antes de irnos al break. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. ¿Y cuando es, por ejemplo, división con número entero? ¿Cómo? La división, pero con número entero. A mí me cuesta eso. Ah, con un cuarto dividido en 3. Sí, eso me enreda. Déjame ver si entiendo la pregunta. No, ya lo guardé. ¿Sí? Lo reformo en fracción. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Lo reformo en fracción y lo hago vuelta. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora vamos a ver, chicos, las potencias. ¿Se acuerdan de las potencias? Sí, pero qué entretenido, ¿cierto? Muy amable. Ya. Vamos, potencias. Ya. Ya, anoten ahí. Potencias ponen el título, después ponen ahí. Esencialmente, una potencia representa una multiplicación por sí mismo de un número que llamamos base. Esa base, póngala entre comillas, ¿verdad? Un número que llamamos base, tantas veces como lo indique otro número que llamamos exponente. Es decir, ¿cierto? A elevado a n va a ser a por a por a, n veces, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? La primera es potencia con exponente cero. Potencia con exponente unitario. Es decir, cualquier número elevado a 1 es igual al número. Multiplicación de potencias igual base. Gracias.
división de potencias de igual base. A la base, ya cualquiera sea la base, si es una fracción, se mantiene igual la fracción. Multiplicación de potencias de igual base, es decir, si tenemos la misma base y hay una multiplicación, los exponentes los podemos sumar sin ningún problema. ¿Ya? División de potencias de igual base, si hay una división, los exponentes, la potencia se resta. ¿Ya? Si es que tienen igual exponente ambos, lo podemos abrir. ¿Ya? Con exponente negativo significa que tenemos que invertir la fracción. Como todo número siempre está dividido por uno, ¿cierto? Se invierte. Sí, se da vuelta. Y si es una fracción, por ejemplo aquí, a dividido b elevado a menos n significa que b partido por a elevado a n. ¿Se fijan? La primera se supone que el exponente se mantiene con el número. Sí, sí. Porque uno elevado a cualquier número, porque cualquier exponente siempre va a ser uno. ¿Ya? Y aquí, potencia de una potencia, que a elevado a n elevado a m significa que yo puedo multiplicar las potencias. Ya las multiplico. Si este fuera un 2 y un 3, entonces sería a elevado a 6. ¿Ya? Y que aquí se muestra, ¿cierto?, que además se pueden invertir y que no cambia el resultado. Por lo tanto, al final, que la m esté acá o allá, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya, yo creo que con esto, chicos, estamos...